mi gente, en el Cuampón TV de vuelta con otro video para ustedes. Hoy vengo a traerle un video después de 5 o 6 días sin hacer video. He estado un poco ocupado estos días y no he tenido tiempo para mantenerme activo en el canal, pero ustedes saben, siempre que pasen días así, como quiera vamos a estar de vuelta, así que a los fanáticos del canal duro, no se preocupen, que siempre vamos a estar de vuelta, sin importar lo que suceda, claro está. Y quiero llevarlos hoy para que escuchen este video sobre lo que viene siendo las dos canciones de Tempo, Inocente y Apocalipsis o Los Tiempos Finales. Quería hablar un poco de esas dos canciones juntas en un mismo video, ya que son dos canciones super cabronas. Fueron dos canciones compuestas de una manera sobresaliente y de una manera bien verídica, relacionado a la realidad, o sea, lo que vivimos en el día a día de la vida, claro está. Y son dos canciones que sobresalieron, siguen sobresaliendo y sobresalen de una manera cabrona. Y si ustedes se fijan, la canción de Inocente lleva ya 17 años desde que salió esa canción. Esa canción salió, mala mía, en el disco de Tempo, Game Over. A mí no, perdón, New Game. Quiero decir New Game. Salió en el disco de New Game en el año 2000. O sea, lo que viene siendo la segunda producción de Tempo. Y a pesar de que van 17 años, es un tema que es muy verídico. Se entiende claramente todo el mensaje que Tempo llevó. Fue un mensaje fuerte. Fue algo que muchas de esas cosas que Tempo mencionó han pasado o sucedieron entre todo este tiempo que ha pasado desde que la canción salió. Y es una canción que está cabrona. Y lo más cabrón aquí es que Tempo, 17 años después o 17 años más tarde, prepara otra canción en lo que viene siendo en esa línea, o sea, hablando de las cosas que están sucediendo en el mundo, la realidad. Tempo prepara otra canción llamada Apocalipsis, Los Tiempos Finales, y en mi opinión personal, Tempo le metió de una manera cabrona, tanto así que entiendo que Tempo superó su propia línea dentro de esa línea, claro está, dentro de la línea realista, lo que trae música realista al género. Y es una cosa cabrona, ven, ver cómo Tempo superó el tema Inocente de una manera cabrona y convincente con el tema de Apocalipsis, Los Tiempos Finales. Ese tema fue algo súper cabrón, todavía yo lo escucho, es más, lo escucho todos los días ahora. Desde luego que salió el tema, que pasó 3 días, yo empecé a escucharlo y desde ese entonces no lo dejo de escuchar, lo escucho todos los días. Mis audífonos, los beats, claro está. Y es un tema que en verdad quedó súper cabrón, quedó en la misma línea de Inocente y en mi opinión personal superó a Inocente lo que viene siendo en quedar más cabrón en composición, en letra, el estilo que Tempo le metió, la música que se usó para esa canción. O sea que entiendo yo que quedó cabrón en todos los aspectos, en todos los ángulos, si miramos todos esos detalles del tema. Y otra cosa que quería decirle también, esto es para que ustedes vean que Tempo es el rapero más cabrón que tiene la historia del género en lo que viene siendo rap en español dentro del género, haciendo historia o cantando cosas verídicas de la vida real o historia de la calle. Si ustedes miran, hoy en día los únicos raperos más cabrones haciendo esto, haciendo música de este calibre, o sea, cosas realistas o historia de la calle, son Tempo, Elito y Polaco. De ahí en fuera no hay raperos como ellos haciendo este tipo de música, o sea, raperos que te traen la realidad de una manera cabrona, que te cantan historias de la calle de una manera cabrona. Ellos son los únicos que pueden hacer este tipo de música a un nivel donde nadie dentro del género, ninguno de los raperos ha llegado nunca. Y sí, tuvimos a Cosculluela cantando una canción, yo creo, en el disco de La Invasión, no me acuerdo en qué año salió, creo que fue 2006, si no me equivoco, en el disco de Eco, La Invasión, donde Cosculluela canta con un mexicano una canción de esta misma línea, o sea, lo que vienen siendo cosas realistas que han sucedido en la realidad o cosas de la calle.
Y a pesar que Cosculluela sacó ese tema no, mexicano le metió cabrón, que en paz descanse, hay que decirlo, la parte de mexicano quedó cabrona como siempre, pero Cosculluela jamás se va a comparar con Tempo o Liti Polaco dentro de este estilo de hacer música realista, traer las cosas de la calle, historias de la calle, cosas así jamás. Y no solamente él, ningún rapero dentro del género va a hacer música de este tipo a este nivel como lo hace Tempo y Lito y Polaco cuando se tratan cosas realistas o historias de la calle. Y esto es una cosa que yo me di cuenta desde hace tiempo, que la he visto, la veo y la puedo entender, porque nadie ha podido hacer música de esa manera como lo hicieron ellos, en especial Tempo. Y hay que decirlo, mi gente, hay que decirlo, el tema de Apocalipsis, los tiempos finales, fue un tema que superó a Inocente. Pero también cabe decir que Inocente es un tema que está cabrón, a pesar que lleva 17 años desde que se hizo, es un tema que está demasiado de duro, es otro tema más que es para que la gente cree conciencia y entienda todos los sucesos que han pasado dentro de nuestro mundo y lo que sigue pasando hoy en día con Apocalipsis. Y son cosas verídicas, mano. El 99.9% de lo que Tempo dijo en su canción Apocalipsis y los tiempos finales es realidad. Muchas de las cosas que pasan hoy en día en el mundo, Tempo la apuntó ahí y habló sobre ella y te trajo las cosas como son. Y mucha gente, lamentablemente, mucha gente no entiende eso. No despierta, no se da cuenta que el sistema lo está jodiendo, no se dan cuenta de las cosas que está pasando el mundo, cómo el sistema está manipulando el mundo, cada país, cada gobierno, cada sistema para convertirlo a favor de ellos y al mismo tiempo joder a toda la gente, jodernos a nosotros, lo que viene siendo la gente normal. Y hay mucha gente que lamentablemente pues no se da cuenta de esto o entiende esto, o cuando uno le habla de esto, que son gente que se ríen de ti, dicen que tú estás loco, o sea, que son gente ignorante, que no entienden lo que es ver la realidad y no saben separar la realidad de la ficción. Y lamentablemente por eso es que las cosas están como están y nunca van a cambiar por culpa de esa gente. Porque esa gente yo creo que hoy en día son la mayoría y son los mismos que están permitiendo que este tipo de cosas suceda. Porque no están haciendo nada en contra de esas cosas, no se han levantado, no hay protesta, no hay, nadie está expulsando a su gobierno por toda la mierda que está haciendo. O sea que lamentablemente lo que Tempo nos dijo en esos temas es realidad, es música a otro nivel, eso es lo que se llama música de verdad. Lo que es hacer música de verdad con sentido realista y música que es de otro nivel, como yo les dije, mi gente, es música cabrona de otro nivel y lamentablemente ningún rapero puede hacer esto. Aparte de estos raperos que yo mencioné, Tempo y Lito y Polaco, aparte de ellos, ningún rapero puede hacerlo de esta manera. Podrán hacerlo, intentarlo, escribirlo y hacerlo, pero jamás le va a quedar a este nivel que tiene Tempo y Lito y Polaco haciendo historia. Es un nivel único, un nivel que ningún otro rapero jamás llegará al mismo dentro del género. Si miramos los demás raperos nuevos que tenemos hoy en día y eso, claro está. Y eso es lo que pienso, mi gente, de las dos canciones están súper cabronas. Son dos canciones que quedaron cabronas, ameritaron su tiempo cuando salieron. Fueron dos canciones que en verdad ponen a pensar a cualquiera, ponen a uno a analizar este asunto y cuando uno lo analiza, las letras son verídicas, mano, es verdad. Las letras quedaron demasiado de cabronas y vuelvo y repito, en mi opinión personal, yo tengo a Apocalipsis superando a Inocente, pero dentro de la propia línea de Tempo, o sea, Tempo superándose el mismo, claro está. Porque no estoy diciendo, no estoy hablando de otra gente tratando de hacer esto y poniéndolos a ellos porque no caben, aquí no cabe más nadie dentro de este estilo, dentro de este tipo de música, dentro de esta línea de música, aquí no cabe ningún otro rapero, aquí esto se llama solamente Tempo, es el único que puede hacer esto y me alegra, mano, me alegra ver que Tempo haya hecho un tema de esta manera. Vuelvo y repito, los dos temas quedaron súper cabrones. Ahora yo quiero oírlos a ustedes, mi gente, su opinión. Denle like a este video. A los nuevos, suscríbanse. Sigan apoyando este servidor. Díganme qué ustedes piensan de estos temas. ¿Qué creen de ambos temas? Si no han escuchado Inocente, díganmelo. Y yo lo subo. Lo dejo un enlace en los comentarios para que ustedes lo puedan escuchar y luego opinar.
Díganme qué piensan del tema nuevo de Apocalipsis, que es un tema que está por encima, es algo sabio y lo que se llama música de verdad. Déjenme su opinión, mi gente. Anyway, cualquier cosa, cualquier duda que tengan sobre el tema de Inocente, o no sepan cuál es, o no la hayan escuchado, avísenme y yo pongo el enlace en los comentarios y en la descripción para que ustedes lo descarguen, lo escuchen y luego den su opinión del mismo. Mi gente, me retiro con este video. Esperen más videos pronto, con más videos sobre la canción de Apocalipsis. Eso está pendiente, ya eso viene por ahí prontito. Como siempre, chequeamos y nos vemos la próxima.